¡Andrea! ¿Qué tanto mirabas? Ay, mamita, pues, la belleza de río que papito Dios nos regala. Mira lo que nos brinda la naturaleza, es hermoso. Ay, pero qué hermosas palabras, hija mía. En realidad, el Señor es un Padre misericordioso y bueno. Todos los días nos da un día nuevo para disfrutarlo y vivir. Hola, vecina. ¿Viene al río a refrescarse? ¡Claro que no! Venimos un momento a caminar con mi hijita y a despejar nuestra mente. Pero veo que usted ya la despejó muy bien, ¿verdad? Ay, sí. Pues no hay nada mejor que bañarse en el río. Se la recomiendo. Bueno, vecinita, ya nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. ¡Ay! ¡Pero qué descaro! ¿La viste, hija? ¡Con dos hombres! ¡Y esas prendas diminutas! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita la hora en que decidí darle un espacio en mi casa para que viviera allí! Pero se cumple el plazo y de patitas la boto. Gracias a Dios, mi princesa. Tú no eres así. Tú eres una señorita de bien. Y sobre todo, temerosa de nuestro Padre Celestial. Ah, sí, sí, mamita, pero mejor ya vámonos a misa, que se nos hace tarde, ¿sí? Vámonos. Vámonos a poner a cuentas con el Señor, tienes razón. Ay, pero sí la ves, hija. ¡Otro hombre! Y este se ve mayor. Claro, de seguro lo tiene para sacarle el dinero. Buenas tardes. Buenas. Gente enferma. Vamos, hija. Vamos, vámonos. Días después. Pero qué raro. ¡Bendito! Ay. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué va a ser, hija? Seguramente un paquete para la vecina pecadora que tenemos. Pero no te preocupes, que ahora mismo voy a quemar estas prendas de Satanás. No, no, mamita. Mira, tú no puedes quemar esto, no le puedes hacer daño a las pertenencias de nuestros hermanos porque eso sería un pecado. Mejor yo se la entrego a la vecina. Sí, mamita, yo se lo voy a entregar. Sí, hijita, pero cuánta razón tienes. Tú siempre actuando por el camino del bien. Pero hazme un favor, dile que para la próxima especifique a dónde tienen que entregar, porque yo no deseo recibir más prendas de esas. Prendas pecadoras. Sí, mamita, no te preocupes. Ay, mi hijita. ¡Qué hermosa me debo ver con esta lencería! Por fin puedo usar lo que quiera y lo que me gusta. No esa ropa de abuela que me obliga a usar mi mamá.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señorita. Veo que ibas al departamento equivocado. La verdadera diversión está aquí. ¿Y la señora? Imagino que estuvo mal. Ella no está aquí y va a demorar muchísimo. Y me dijiste que se iba a tardar. Ay. Bueno, aunque ya tenemos rato acá. Ay, ya cállate y acábate de vestir. Voy a distraer a mi mamá. Mamá, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Me reuní con la madre superiora por esto de tu pronto ingreso al convento. ¡Ay, qué bueno, mamita! Bueno, mi amor, ahora me retiro al supermercado. Tengo que hacer compras. ¡No, no, no! Ay, mamita, es que quiero decirte algo que es muy importante. Mamita, lo que pasa es que estoy tan, tan feliz de que por fin voy a entregar mi vida al Señor. Y todo gracias a ti, mamita. Mi amor, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. El camino del Señor. Estoy tan orgullosa porque tengo una hija bondadosa y buena. Que Dios te bendiga siempre. Hola, vecina. ¿Qué? ¿Otra vez no piensa venir a dormir? Vecina, pues, ¿qué le puedo decir? Soy muy entregada a mi trabajo y a veces me toca quedarme fuera toda la noche. Pero bueno, es lo que me apasiona. Mire, no sé si el ir de hombre en hombre toda la madrugada le pueda llamar pasión al trabajo. Pero Dios castigará. Que tenga buen día. Días después. Qué interesante vestimenta. Lo que te interesa, lo tengo aquí abajo. ¿Sí? ¿Puedo ver? Claro. Ya no aguanto más. Mejor, vamos a pasarnos a la parte de atrás del carro y lo hacemos allá atrás. Ay, claro que sí. Me encanta el peligro. Pero no voy a permitir que también den espectáculos aquí en la calle. Voy a poner fin a esto y botarla de la casa. Claro, que sepan qué clase de señorita es. ¿No te da vergüenza ser una descarada, desvergonzada? ¿Mamá? ¡Hija! Tú no. Ay, Dios. Yo pensé que tú eras. Mamá, no es lo que parece. Mamá, espera. Espera, por favor, espera. ¿Cómo pudiste hacerme esto, hija? Yo confié en ti. Mamita, no es lo que crees. Ya no mientas más. No me engañes. Ya me siento lo suficiente tonta en este momento. Yo confié en ti. No se suponía que tú ibas a entregar la vida a Dios.
Bueno, yo nunca quise eso. La que quería todo eso eras tú. Y yo te estaba dando el gusto nada más. Toda tu vida es una mentira. Tú me fallaste, hija. Yo confié en ti. Pero esto se acabó. ¿Sabes qué? No me importa. No me importa nada. Ay. Yo... ¿Qué pasa, hija? ¡Hija! ¿Qué pasa, hija? ¡Hija, qué pasa! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Una ambulancia! ¿Qué pasó? Hija, ya te hicieron los análisis, pero aún estoy esperando que venga el doctor. Tengamos un poco de paciencia. Mamá, yo... Buenas. Vecinas, ¿son ustedes? ¿Usted es la doctora? Sí, yo trabajo aquí. Vecina, si me permite un momento, ¿podemos hablar afuera? Claro que sí, doctora. Doctora, dígame, por favor, ¿qué es lo que pasa? Vecina, creo que no le tengo buenas noticias, y mucho menos para usted. Su hija se descompensó. Fuera de eso, todo normal, pero dio positivo para la prueba de embarazo. Doctora, yo juzgándola a usted por cómo vestía, cuando era mi hija la que estaba dando que hablar. Vecina, ahora lo que tiene que encargarse es de su hija. Y supongo que ya sabe el nombre del padre, ¿verdad? Supongo que es el hombre que la visitaba a usted en el departamento. Con él la encontré. Espero que no sea su novio. No, señora, yo no tengo novio. Y el único hombre que me visita, pues es... Hija, ¿qué sucede? Señora, ¿qué hace usted aquí? Papá, ¿no te da vergüenza? Esa chica podría ser tu hija. Desde ya te digo que te tienes que hacer cargo de ese niño, porque sí, está embarazada. Pero hija, yo no hice nada, fue ella. Mire, señora, su hija fue la que me sedujo. Ella con sus trajecitos provocativos. Ella fue la que quiso llevarme a la cama. Ya podrá vestirse de monja, pero santa no es. Además, ¿quién sabe si yo fui el único? ¿Te da vergüenza hablar así de una mujer? No creo que ella te haya obligado. Si esa criatura llega a ser tu hijo, te vas a hacer cargo. Porque si no, yo misma les voy a contar a todos los directores para que te voten. Les voy a contar a toda la ciudad la clase de médico que eres. A ver si así consigues trabajo en otro lado. No, 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 ya. Por favor, no. Tranquila. Yo voy a ir a ver en qué puedo ayudar y hacerme cargo a todo lo relacionado con Andrea. Y señora, no se preocupe. A su hija no le va a faltar nada. Ella va a estar bien. Por favor, perdóneme. Yo la juzgué mal. Debí de haberme concentrado en la vida de mi hija y no en preocuparme de la vida del resto. Aún así, usted ayuda a mi hija en contra de su padre. Le quedo eternamente agradecida, doctora. Por favor, quédese en mi casa el tiempo que usted requiera. Siempre he dicho que hay que ayudar a las personas, sin importar quiénes sean. Y yo solamente hice lo correcto. Si mi papá es el padre de esa criatura, pues se tiene que hacer responsable. Entiendo que su hija la decepcionó, pero ella ahora la necesita mucho y no ha dejado de ser su hija. Tranquila. Vamos, sí. Antes de apuntar a otros, fíjate muy bien en tu vida. No olvides que una de las mayores virtudes de una persona centrada es justamente no emitir juicios anticipados.